Fabiana. No me hizo yo. Matías, Matías, me toca tercero y secundaria, no primero. Ah, discúlpame. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ahora sí, uy, solo hay tres, ¿qué habrá pasado? A ver, chicos, ¿qué ha pasado? Porque todavía seguro los links. ¿El profesor envió los links? Sí, lo envió a mí. ¿Qué día lo envió? Ayer, el sábado. No estoy mal, creo que fue el sábado. El sábado, ah, ya, entonces quiere decir que los chicos son los que se están demorando. Claro, que eso mucho entender. Esta es la espera, pero no es porque la veo acá. No sé. ¿Qué hijito? Dice Janela que está en sala de espera, pero yo la veo acá adentro y no sé qué pasa. Sí, Janela, no sé, dile que por favor salga y vuelva a entrar, porque está en. Ella sale que está uniéndose, pero no puede ingresar. Así dile que se salga y vuelva a entrar porque no me sale en sala de espera. Me sale, pero sale como que se está uniendo y ya no puedo darle más. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Vamos a esperarnos un momentito. Oye, hay poquitos. Ahí, bueno, ahí están entrando. Ya están entrando, también están entrando su tutor.
Buenos días, Miss. Buenos días, prendan su cámara, ustedes ya saben, no pueden estar con su cámara apagada. Sí, Miss, un ratito. Ya. Buenos días. Profesor, tengo, bueno, como usted serían 11, tengo 9 alumnos más, pero hay alumnos que me dicen que se han confundido con el clase anterior. Me supongo que por hoy, por ser primera vez, no, ellos me dicen que usted se los ha enviado el día sábado como todos los profesores, pero parece que ellos algunos todavía se han confundido. Ya, voy a pedir por favor que puedan activar sus cámaras, jóvenes, ya todos, por favor. Yo estoy en cuarto de secundaria ahorita, tengo solamente 7 estudiantes también. De entrada para poder visualizar si es que han entrado todos o falta algunos. Ya, mi Silvita. Ya. No le interrumpo más. No se preocupe. Por favor, gracias, profesor. Todos aquí en sus cámaras, ¿ya? Ya. Todos, sí. Por favor. Javier, Nicole. Ahorita acaban sí, profe, de entrar. Un ratito. Por favor, ¿ya? No, ninguna clase que no se inicie sin cámara. Listo. Gracias. Sí, mismo un ratito. Ya. Se están demorando. Solo se les puede poner en el WhatsApp que por favor no se olviden que son los nuevos enlaces, porque varios de ellos ya se han equivocado. Se han estado con el otro enlace. ¿Qué es lógico por hoy? Muy bien, bueno, ya somos dos. Yanela, otra vuelta sale. Yanela quiere entrar, me sale en sala de espera, le doy entrar y se queda ahí en sala de espera uniéndose. Parece que su internet está mal. Hugo Rafael, sucede lo mismo, dile por favor a Yanela, ¿no? Que aparece en sala de espera, le doy, sale uniéndose, pero no puede, no ingresa hasta ahora. Debe ser su internet, debe estar muy bajo ese, mi amigo Hugo Rafael. Por favor. Ay, verdad, voy a poner. Ya todos deben de... A ver... Por favor, todos estas y la otra semana deben tener sus fondos de fiestas patrias, chicos. Muy bien. A ver, ahora sí ya creo que está ahí en el alice de ingreso. Bueno, entonces vamos a ir empezando la exposición porque ya me he tardado 9 minutos en estar esperando y ya son 14 ustedes, así que los demás, bueno, lo espero yo que vaya ingresando para su exposición que tienen. ¿Ya? Muy bien. Mi amiga Yanela Lisa, parece que tu internet está medio mal. Uy, no aparece, mire, no aparece más que su nombre. Si no puedes, escribe por el chat, porque veo, sé que está en como pantalla oscura, no sale ni siquiera que tienes audio. Algo está pasando contigo. Sí, sí, hay gente la que no puede hablar. No sé, no le permite el Zoom. Sí, no sé qué habrá pasado con el de ella y ahora para su exposición ya veremos. Dile a ver que intente de nuevo volver a salir y volver a entrar, porque ahí está conectándose a ver si su audio se conecta. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con su exposición sobre las aplicaciones. Ahí está David. ¿Cómo va mi Silvia? Ahí está, son ya ahorita 12, 13 son. Faltan, porque son, faltan, tienen algunos para... Hoy día tienen su última exposición ellos. Ya. Sí, 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 Yanelita, yo sé. No sé. Tu cámara activa, por favor, hijo. José Bedoya, activa tu cámara. Yanela no puede, profesor, porque ni le sale ni sonido, ni conexión, ni nada. Dos veces está así. Así que bueno, en el caso de Yanela es otra cosa, porque ella siempre está prendiendo su cámara. Por si acaso voy a estar acá, ya. Yo voy a estar en cuarto, pero voy a estar acá también. Siempre. No se preocupe, profesor, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a empezar con la exposición, ¿ya?
Empieza mi querido amigo Sebastián Campos, porque a veces se le va, ¿ya? Luego, no, Javier Prado, porque también se le va. Javier empieza, después Sebastián. Javier, Sebastián, y aquí, Nicole. ¿O quieres empezar tú, Nicole? Como usted quiera, mis. Ah, ya está bien, está bien. Entonces, Javier, Sebastián y Nicole son los primeros tres. No te preocupes, Yanela, ya vemos nosotros. Mi amiga Yanela, si quieres, vuelve a salir y vuelve a entrar. ¿Ya? ¿Comienzo a mí? Sí, espera, te voy a poner en vista de la grabada. Un ratito. Ya, ahora sí, Javier. Buenos días, mi, buenos días, compañero. Yo voy a hablarles sobre las aplicaciones de las sales salobreadas en la vida diaria. Se puede usar para conservar alimentos. Y para eso se utiliza el cloruro de sódico y el nitrato sódico, el nitrato. También en los rayos X, que es una máquina que está en los hospitales para saber lo que hay dentro de tu cuerpo, cuando se saca radiografías y eso. Y para eso se usa el sulfato de barilio. También se pueden usar para fertilizantes, lo que es el nitrato de sodio. Y para las pastas dentales, el carbono cálcico. Y por último, también se pueden hacer vidrio con el sulfato sódico. Y muchas gracias por su atención. ¿Eso es todo? Sí. Ya. Un ratito. A ver, Saya Rodríguez. Muy bien. Continúa. ¿Quién continuaba? Yo, mis, Sebastián Campos. Sí. Muy bien. Yo, un momento. Ahorita, ¿no? Voy a poder mi cámara un momento. Ya, ya está. Tenía que traer el coso este que voy a utilizar para la exposición. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre la aplicación de las sales en la vida diaria. Sales como el cloruro de sodio en la medicina se utilizan para mantener el correcto funcionamiento de las células del organismo. También algunas sales se utilizan para la fabricación de algunos de ciertos medicamentos. Son un componente bastante utilizado y esencial en cuanto a la elaboración del vidrio. Son utilizadas también como colorantes. Estas mismas se utilizan para la fabricación de artículos como el jabón, como el jabón, la pasta dental y la sal de mesa. Estas mismas también en algunos países fríos se utilizan para eliminar la nieve de las calles que está acumulada. Bueno, eso. Gracias. Ya. Muy bien. Continúa Nicole. Después de Nicole, ya, a ver, va a continuar. Tiene el internet, está así. Okay. Alessandro, Taira y Joaquín, ¿ya? Alessandro, Taira y Joaquín. Ahora sí, Nicole, por favor. Bien. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy yo les voy a exponer sobre los usos de las sales oxisales y las sales salobreadas en la vida del ser humano.
Comenzaré con las sales oxidadas. El clorato de potasio. Esta sustancia se utiliza para elaborar la cabeza de los fósforos y se emplea abundantemente en la industria pirotécnica, dada su alta liberación de energía al estar en contacto con el azúcar o azufre y ser sometida a fricción. El hipoclorito de sodio. Tiene una alta eficacia como bactericida y desinfectante, por lo que se utiliza en el tratamiento de aguas residuales y como blanqueador. El sulfato de sodio. Tiene aplicaciones como limpiador de piscinas, como suplemento fotosintético en todo tipo de cultivos vegetales y en la industria agronómica. Y ahora las sales alcalinas. El cloruro de sodio, conocido también como sal común o sal de mesa. Lo utilizamos como un aditivo alimentario, pero esta sal, además de darle sabor a nuestras comidas, también se utiliza como conservante de embutidos, carnes, productos lácteos, queso y salsas. También derrite el hielo y se le conoce como agente limpiador, siendo uno de los ingredientes del detergente, shampoo y jabón. Y por último, pero no menos importante, el sulfuro áurico. Es ligeramente tóxico y se aprovecha sus propiedades desinfectantes y en desodorantes. Se utiliza para el tratamiento de enfermedades parasitarias en los peces y también para tratar afecciones en la piel y dermatosis. Gracias. Muy bien. El alumno Misael, la alumna Kiara y el alumno... Misael, yo no entiendo por qué están con la cámara apagada. Más bien, es por mi internet, no puedo prender mi cámara. Y a la hora de la exposición vas a prenderlo. Tienen sus cámaras, por favor, jóvenes. Es que yo había faltado y no sabía de la exposición. Bueno, son varias veces que tú te olvidas algún tipo de exposición, no es la primera vez. Ese es tu nombre. Buenos días, mi Silvia. Yo tengo la cámara apagada porque estoy empezando a traer las cosas que voy a mostrar en medio de la exposición. Sí, porque pero ya tienen que tenerlas, ya debes tenerlas, ¿ya? Inmediatamente. Sí, Yanelita, ya, más bien, Yanelita, yo sé que estás teniendo problemas de conexión. Apaga tu cámara y al momento de la exposición la prendes. No vaya a ser que te vaya a botar. No tengo problemas de conexión. Lo que pasa es que no sé qué pasó, pero en la otra. Ah, en otra. No ya. Estaba funcionando bien el Zoom y tuve que venir a la computadora de mi hermana y ya está todo mejor. Ah, muchas gracias. Gracias, hijita. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí. Muy bien. Continuaba. ¿Quién continuaba? Les dije, por favor, háganme acordar. Taira y Michelle, creo. Y Alessa. Y Alessandro. No. Alessandro era. ¿Quién más? Alessandro, Taira y. ¿Quién más le dije? ¿Joaquín Flores o Molinero? Sí, ¿no? Ya. Empieza Alessandro, sigue Taira y luego Joaquín Molinero. Empieza Alessandrito. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Hoy voy a hablar sobre las sales oxisales y sobre el uso diario de las sales oxisales y de las sales aloideas. Las sales oxisales se utilizan en las industrias de alimentación, de medicina, también en la fabricación de vidrios y de detergentes. ¿Cuál era esto? El nitrio de sodio se emplea en la industria de la alimentación como conservante. El sulfato de sodio se emplea en la fabricación de vidrios y detergentes. El carbonato de calcio se utiliza en la medicina como absorbente y antiácido. Antiácido. Sí. O
Eso es todo, mi amigo Alejandro. No, no es que no me, no me los, no, no, no me A ver, con muy... tranquilidad, con tranquilidad. A ver, acuérdate. Mira si tienes tú esto, que es lo que sigue, y continúas. No te preocupes, el nerviosismo a veces nos gana. Bueno, en la medicina, el fosfato de magnesio ayuda con el tratamiento de dolores, contracciones y espasmos musculares, algo así, creo que se llama. Bueno, ahora voy a pasar con las sales aloideas. Selenuro cromático se emplean como esmaltes de cerámica y colorantes de vidrio. El cloruro de hierro se utilizan como coagulantes para tratamientos de agua residual y como potabilización de agua. Gracias. Ya. Siguiente, Taira, luego. ¿Se me escucha? Sí, claro. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre las aplicaciones de los sales oxisales y aloideas en la vida diaria. Uso de las sales oxisales. El nitrato de sodio, ya que contiene nitrógeno, se utiliza como fertilizante. También es utilizado como aditivo para el cemento y es un agente preventivo de la enfermedad que se le conoce como botulismo. El sulfato de calcio es un mineral muy abundante en la naturaleza, también es conocido como yeso y se utiliza como coagulante en productos como el tofu. Y por último, el permanganato de sodio se utiliza para hacer lavados gástricos en ciertas intoxicaciones. Y también está presente en la potabilización de agua. Ahora el uso de las sales aloideas. Las sales aloideas son importantes en nuestra vida diaria porque son un compuesto esencial en múltiples preparaciones cotidianas y también están presentes en los productos de aseo personal, como por ejemplo el champú, jabón, cremas hidratantes, pasta de dientes, etc. Y también están presentes en ciertos fertilizantes. Ahora la sal aloidea más común es la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Se utiliza prácticamente en todas las preparaciones de comidas, hasta para la preservación de carnes magras. Gracias. Un ratito simplemente porque mis alumnos lo he dado. ¿En qué clase es? Un ratito, chicos. ¿En qué clase de? ¿En qué clase es, Bani? ¿Matemáticas o comunicación? Ya, ahora sí, Joaquín Molinero. Ya, después de Joaquín Molinero, por favor, van los siguientes alumnos, ¿ya? Huguito Rafael, Gabriela y Nicole, ¿ya? Hugo, Gabriela y Nicole. Empieza Joaquín Molinero. Muy buenos días a todos. Hoy día voy a exponer sobre las sales aloideas y dar ejemplos de ellos. Ya, empezaré con el cloruro de sodio, que normalmente se puede usar para la fabricación de productos de limpieza y también se puede ver en algunos colorantes. Un ejemplo de eso es el detergente. Y ahora voy a hablar del cloruro de sodio. Se utiliza en la limpieza de aguas residuales, también como para el consumo humano, porque es un buen flocculante. También se puede utilizar en la fabricación de placas de circuito que se usa para la fabricación de celulares, por ejemplo. Computadoras también. Ahora voy a hablar del cloruro de polivinilo, que
Normalmente se usa en la construcción de edificios, o también se utiliza como el cloruro fosfo para la construcción de electrónicos. Pero también se puede usar como para la fabricación de tuberías y para su mantenimiento. Gracias por todo. Muy bien, Joaquín Molinero. Un ratito. Muy bien, ahora sí, empieza el otro grupo. Julio, Gabriela y Nicole. Muy bien. Hugo Rafael. Buenos días a todos. Hoy les voy a hablar sobre las sales oxisales y aloideas en nuestra vida diaria. Las sales oxisales. Un ejemplo de estos tenemos a la sal normal que usamos en la cocina normalmente, que sería el cloruro de sodio. Luego, otro ejemplo de esto sería el cloraro de potasio, que lo podemos usar en los fósforos que usamos también en la cocina. Otro ejemplo de esto es el sulfato de cobre, que se usa, si no me equivoco, para la limpieza de las piscinas, como también se pueden utilizar para la limpieza de hongos en general, porque también sirve para esto. También sirve, estas sales también sirven para, las sal oxisales también, por ejemplo, el nitrato de sodio, que sirven para hacer pastillas, pero más específicamente un medicamento para el bolutismo, que es una enfermedad causada por las bacterias. Ahora las sales aloideas. El cloruro sódico, que sirve para hacer inyecciones intravenosas, como no acá. Como también sirve para elaborar aerosoles nasales. A ver, acá está, si no lo pueden ver, acá. Ya, eso. El carbonato cálcico, que sirve para algo fundamental para nuestra higiene, ya que con este se pueden elaborar las cremas dentales, pero también sirve para hacer pinturas. Acá. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muy bien, muy buena investigación, mi amigo Rafael. Ahora sí, continúa que nos queda poquito tiempo. Continúa rapidito, por favor, Gabriela, y después Kiara. Uno termina y sigue el otro, ya no tengo por qué decirles. Termina Gabriela, sigue Kiara. Buenos días, mis buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre algunas de las aplicaciones de las sales oxisales y las sales aloideas. Primero que nada, quiero dejar claro de que las aplicaciones que voy a nombrar son pocas, porque podemos encontrar muchas más en varios lugares. Tal vez no todas nos topemos con ellas a cada rato, pero son muy conocidas y probablemente sí nos hayamos topado con ellas. Bueno, comenzando con la exposición, en la parte de las sales oxisales, encontramos al nitrato de sodio. Este elemento nos puede servir para que las carnes mantengan su color. No me refiero a que se quede de un color, como un colorante, no. Es como más bien para que se mantenga y no... Y después para evitar el crecimiento de bacterias en las mismas carnes. Pasando con el sulfato cuproso, este es un elemento que nos puede servir para limpiar las piscinas. Lo podemos encontrar
de esa forma y entre otras más. Bueno, continuando, encontramos al clorato de potasio, que este nos puede servir para elaborar las cabezas de los fósforos y también nos sirve bastante en la industria pirotécnica, porque podemos encontrarlos en los fuegos artificiales, etc. Bueno, como último elemento en las sales oxisales, encontramos al silicato de cobalto, que nos puede servir como un pigmento y también para elaborar pinturas. Este nos lo podemos encontrar de forma en polvo o también en cristal, ¿no? Bueno, pasando con las sales aloidas, tenemos entre ellas al cloruro de sodio, que tal vez es el más conocido, que lo podemos encontrar como sal, y también nos puede servir en la industria de la limpieza para limpiar, ¿no? Como dice su nombre. Bueno, siguiendo, encontramos al cloruro de calcio, que este tal vez no sabemos muy bien, no lo encontramos de forma tan directa, pero este sirve para aumentar el nivel de calcio en los derivados de la leche, ya que el calcio se ve disminuido cuando la leche se pasteuriza. Bueno, entonces este sirve como un, como eleva el calcio, por decirlo así. Y bueno, pero si lo ingerimos de forma directa puede ser muy contraproducente, por lo que hay que tener cuidado con esto. Bueno, teniendo como último elemento, encontramos al cloruro férrico, que este nos sirve para elaborar las hojas de las espadas artesanales y también para potabilizar el agua. Este elemento puede ser muy riesgoso a la hora de manipularlo, por lo que es recomendable usar una precaución, usar mascarillas y, si es posible, también una forma de evitar el contacto con los ojos, ya que podría producir quemaduras. Gracias. Muy bien, continúa Kiara. Ya, buenos días, muy buenos días, compañeros. Hoy día voy a exponer sobre las sales. No, era Kiara, mi amor, ya, no importa, sigue Kiara Levi. Kiara Nicole era, sigue, mi amiga, no importa, mi amiga Kiara. Después Kiara Nicola, era Kiara Nicola, no importa. Continúa, mi amor, de nuevo, por favor. Buenos días, mi, buenos días, compañeros. Voy a exponer sobre las sales oxisales y aloidas en la vida diaria. Primero tenemos el cloruro sódico y nitrato sódico para la conservación de alimentos, el sulfato de sodio para la utilización de fabricar el vidrio. Aquí tenemos el sulfato sódico, el sulfato de bario en la utilización de rayos X, el carbonato cálcico para la utilización de pasta dental y por último el nitrato de sodio para la utilización de fertilizantes. En las sales aloideas tenemos el bromuro de sodio, que se utiliza en los medicamentos anticonvulsivos, hipnóticos, sedáticos y entre otros. El cloruro de sodio lo podemos encontrar en la sal que comúnmente usamos para mejorar el sabor de los alimentos. Y también es un ingrediente del jabón, champú y detergente. Por último, tenemos el cloruro de estaño, que es un aditivo en la industria de los alimentos como ingrediente y también como materia prima, y se utiliza para la elaboración de latas para conservar y vidrio y botellas de vidrio tratadas. Gracias. Muy bien, Kiara Nicole. Miss, yo no sabía que había exposición. Ya sabes que nota tienes porque yo no tengo otro día, ¿no? Muy bien. Continuamos con los siguientes tres. A ver. Ya. Sigue Julia, Joaquín Flores y mi amigo Elías David. ¿Ya? Ellos tres. Muy bien, empiecen. Ah, tengo 3 minutos. Creo que solamente va a alcanzar ahí a mi amiga Julia. Termina Julia y vemos si nos sigue alcanzando el tiempo. ¿Ya? Empieza Julia.
Buenos días, Miguel. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre el uso de las sales en la vida diaria. Bueno, empezamos con la más común, que es el cloruro de sodio, o más conocido como la sal. Y esta suele usarse para cocinar, conservar alimentos, derretir hielo, o en el uso de las industrias o medicina. Ahora vamos con el sulfuro áurico, que es ligeramente tóxico y suele usarse para tratar enfermedades parasitarias de los peces o afecciones de la piel como los hongos o la dermatosis. Luego seguimos con el sulfuro ferroso o más conocido como sulfuro de hierro. Aquí se puede ver. Y suele usarse para tratar anemias causadas por hemorragias, mala alimentación, parasitosis intestinal, etc. Ahora vamos con las sales y vamos con el clorato de potasio, que suele usarse para crear las cabezas de los fósforos y se usa abundantemente en la industria de la pirotecnia, ya sea para crear fuegos artificiales u otro tipo de petardos. Después seguimos con el fosfato de magnesio, que también suele usarse para evitar dolores musculares, menstruales, intestinales o espasmos musculares. Y por último, el sulfato de bario, que es muy común, ya que suele usarse para la creación de aguas oxigenadas, en la industria de caucho, plásticos y en la pigmentación de pinturas. Muchas gracias. Muy bien. Entonces creo que ahí todavía nos quedamos y los otros demás vuelven para exponer. Sebastián Campos, la alumna Kiara dice, profesor, que su cámara está mal. No sé si su mamá la habrá justificado, eso sí, yo no sé. Ella me dice desde que ha ingresado que su cámara está bajo o está, creo que internet lento. Sebastián Campos, ¿por qué estás con la cámara apagada? Jóvenes de tercero, por favor, activen sus cámaras. Ya, por favor. Pues si no, vamos a tener que sacarlos de la sala, de la clase. Ya hemos hablado ya hemos hablado la semana pasada sobre esto, ya, por favor, ya. No quiero volver a repetir. Por favor, jóvenes. Muy bien. Ahora sí voy a cerrar porque me queda menos de un minuto y volvemos a entrar. Y ahí estaría. ¿Quién continuaba, por favor, después de Julia? Chicos, ¿quién? Misael creo era, ¿no? ¿Ya? Le voy a dar el... No, creo que no. Sí, Misael. ¿Ya? Misael, ¿quién más? Y David. ¿Ya? Misael, David, luego sigue Bedoya, Xiomara, Ariana, y así. Esos son los únicos que ya faltan. Augusto Rafael lo votó. ¿Por qué hay 16? Antes éramos 20 con el profesor y yo eran 18. Ya, Huguito lo acaba, ya está.